Now, we are going to listen to a simple story in Spanish. Our lesson will be in four different parts for good comprehension. Enjoy watching. First, we will listen to the story without subtitles. Try to understand what this story is about. For a better understanding, enable the automatic translation function. Mi comida favorita es la paella. La paella es un plato muy famoso en España, especialmente en la región de Valencia. Me gusta mucho porque tiene arroz, pollo, mariscos y verduras. También me encanta porque los ingredientes se mezclan de una forma muy sabrosa. Cuando como paella, siento que es un plato muy completo y delicioso, lleno de sabores diferentes. Mi abuela hace la mejor paella del mundo. Cada vez que la cocina, la casa huele increíble. Primero fríe el pollo y los mariscos, como los camarones y los mejillones, en una sartén grande con aceite de oliva. Luego añade el arroz y un caldo especial hecho con verduras y especias. Ella siempre usa azafrán, que es una especia muy importante en la paella porque le da un color amarillo al arroz y un sabor único. También pone guisantes, pimientos rojos y a veces incluso alcachofas para darle más sabor y color. Nosotros comemos paella todos los domingos. Mi familia se reúne en la casa de mis abuelos. Y mientras mi abuela cocina, todos ayudamos. Unos cortan las verduras, otros preparan la mesa. Me gusta añadir un poco de limón a mi plato de paella, porque el sabor es más fresco y ligero. Mi primo, en cambio, siempre le pone mucho más marisco porque le encanta. Después de comer, siempre tenemos postre. A veces mi abuela hace flan. Otras veces tenemos fruta fresca como sandía o melón. Después de la comida, todos nos sentamos a hablar y a descansar. La paella no solo es mi comida favorita por su sabor, sino también porque me recuerda a los momentos felices con mi familia. Cada vez que comemos paella, me siento muy contento y agradecido por estar con ellos. And now we will learn 10 words that were used in this story. Paella, un plato tradicional español que consiste en arroz cocido con diversos ingredientes como mariscos, pollo y verduras. Ejemplo, mi comida favorita es la paella, un plato muy famoso en España. Ingredientes, componentes que se utilizan para preparar un plato o comida. Ejemplo, me gusta mucho porque tiene arroz, pollo, mariscos y verduras. Sabroso, que tiene un sabor muy agradable y delicioso. Ejemplo, los ingredientes se mezclan de una forma muy sabrosa. Completo, que contiene todos los elementos necesarios. En gastronomía, un plato que proporciona una buena variedad de nutrientes. Ejemplo, siento que la paella es un plato muy completo y delicioso, lleno de sabores diferentes. Cocinar. Preparar alimentos aplicando calor. Ejemplo. Mi abuela hace la mejor paella del mundo y la casa huele increíble cuando cocina. Sartén. Utensilio de cocina con fondo plano y bordes bajos, utilizado para freír o cocinar alimentos.
Ejemplo. Primero, fríe el pollo y los mariscos en una sartén grande con aceite de oliva. Azafrán, especia derivada de los estigmas de la flor del crocus, que se utiliza para dar color y sabor a la paella. Ejemplo. Ella siempre usa azafrán, que es muy importante en la paella. Guisantes. Legumbres redondas y verdes que se utilizan en diversas recetas. Ejemplo. También pone guisantes, pimientos rojos y a veces incluso alcachofas. Postre. Comida dulce que se sirve al final de una comida principal. Ejemplo. Después de comer, siempre tenemos postre. Descansar. Relajarse o tomar un descanso después de realizar una actividad. Ejemplo. Después de la comida, todos nos sentamos a hablar y a descansar. Now we are going to practice. Try to listen and repeat. Mi comida favorita es la paella. Mi comida favorita es la paella. La paella es un plato muy famoso en España. La paella es un plato muy famoso en España. Especialmente en la región de Valencia. Especialmente en la región de Valencia. Me gusta mucho porque tiene arroz. Me gusta mucho porque tiene arroz. Pollo, mariscos y verduras. Pollo, mariscos y verduras. También me encanta. También me encanta. Porque los ingredientes se mezclan de una forma muy sabrosa. Se mezclan de una forma muy sabrosa. Cuando como paella. Cuando como paella. Siento que es un plato. Siento que es un plato. Muy completo y delicioso. Muy completo y delicioso. Lleno de sabores diferentes. Lleno de sabores diferentes. Mi abuela hace la mejor paella del mundo. Mi abuela hace la mejor paella del mundo. Cada vez que la cocina. Cada vez que la cocina. La casa huele increíble. La casa huele increíble. Primero fríe el pollo y los mariscos. Primero fríe el pollo y los mariscos. Como los camarones y los mejillones.
como los camarones y los mejillones. En una sartén grande con aceite de oliva. En una sartén grande con aceite de oliva. Luego añade el arroz. Luego añade el arroz. Y un caldo especial. Y un caldo especial. Hecho con verduras y especias. Hecho con verduras y especias. Ella siempre usa azafrán. Ella siempre usa azafrán. Que es una especia muy importante en la paella. Que es una especia muy importante en la paella. Porque le da un color amarillo al arroz. Porque le da un color amarillo al arroz. Y un sabor único. Y un sabor único. También pone guisantes. También pone guisantes. Pimientos rojos. Pimientos rojos. Y a veces incluso alcachofas. Y a veces incluso alcachofas. Para darle más sabor y color. Para darle más sabor y color. Nosotros. Nosotros. Comemos paella todos los domingos. Comemos paella todos los domingos. Mi familia se reúne en la casa de mis abuelos. Mi familia se reúne en la casa de mis abuelos. Y mientras mi abuela cocina. Y mientras mi abuela cocina. Todos ayudamos. Todos ayudamos. Unos cortan las verduras. Unos cortan las verduras. Otros preparan la mesa. Otros preparan la mesa. Me gusta añadir un poco de limón. Me gusta añadir un poco de limón a mi plato de paella. A mi plato de paella. Porque el sabor es más fresco y ligero. Porque el sabor es más fresco y ligero. Mi primo, en cambio. Mi primo, en cambio. Siempre le pone mucho más marisco.
siempre le pone mucho más marisco. Porque le encanta. Porque le encanta. Después de comer. Después de comer. Siempre tenemos postre. Siempre tenemos postre. A veces mi abuela hace flan. A veces mi abuela hace flan. Otras veces. Otras veces tenemos fruta fresca. Tenemos fruta fresca como sandía o melón. Como sandía o melón. Después de la comida. Después de la comida, todos nos sentamos a hablar y a descansar. Todos nos sentamos a hablar y a descansar. La paella no solo es mi comida favorita por su sabor. La paella no solo es mi comida favorita por su sabor, sino también, porque me recuerda a los momentos felices con mi familia. Porque me recuerda a los momentos felices con mi familia. Cada vez que comemos paella. Cada vez que comemos paella. Me siento muy contento y agradecido por estar con ellos. Me siento muy contento y agradecido por estar con ellos. Finally, we will listen to the story again with subtitles and reinforce the lesson. Mi comida favorita es la paella. La paella es un plato muy famoso en España, especialmente en la región de Valencia. Me gusta mucho porque tiene arroz, pollo, mariscos y verduras. También me encanta porque los ingredientes se mezclan de una forma muy sabrosa. Cuando como paella, siento que es un plato muy completo y delicioso, lleno de sabores diferentes. Mi abuela hace la mejor paella del mundo. Cada vez que la cocina, la casa huele increíble. Primero fríe el pollo y los mariscos, como los camarones y los mejillones, en una sartén grande con aceite de oliva. Luego añade el arroz y un caldo especial hecho con verduras y especias. Ella siempre usa azafrán, que es una especia muy importante en la paella porque le da un color amarillo al arroz y un sabor único. También pone guisantes, pimientos rojos, y a veces incluso alcachofas, para darle más sabor y color. Nosotros comemos paella todos los domingos. Mi familia se reúne en la casa de mis abuelos. Y mientras mi abuela cocina, todos ayudamos. Unos cortan las verduras,
otros preparan la mesa. Me gusta añadir un poco de limón a mi plato de paella, porque el sabor es más fresco y ligero. Mi primo, en cambio, siempre le pone mucho más marisco porque le encanta. Después de comer, siempre tenemos postre. A veces mi abuela hace flan. Otras veces tenemos fruta fresca como sandía o melón. Después de la comida, todos nos sentamos a hablar y a descansar. La paella no solo es mi comida favorita por su sabor, sino también porque me recuerda a los momentos felices con mi familia. Cada vez que comemos paella, me siento muy contento y agradecido por estar con ellos. If you liked our story for learning Spanish, please subscribe and write your impressions in the comments.